Ain ya tiene una combinación de diferentes bases, tanto brasileñas, afrocubanas. También tenemos ritmos autóctonos como la cumbia, que lo que hacen es que generan en la gente esa emoción y ese despertar desde el corazón a bailar, ¿no? A estar moviéndose. Tenemos unos zurdos, unos instrumentos muy grandes que invitan a las personas a moverse, a bailar, a saltar. El tambor es, en ese momento, es nuestra arma. Cuando escuchas el sonido de un tambor, se estremece el cuerpo, se estremece de alegría, de satisfacción, de amor. Pensando, para mí el arte es la herramienta de vida. La forma que tengo de marchar y de protestar es por medio del arte como tal. Entonces, ser parte de India y darme la oportunidad de salir a pelear por mí y por todos, pues es la forma más feliz que tengo de poder hacerlo, sana y pacífica. Me doy cuenta que me genera poder y no necesito estar haciendo daño a nadie. Al contrario, motivo a la gente, incentivo todo lo que es felicidad y arte y no estoy dañando absolutamente a nadie. Eso me genera fuerza y muchísimo poder. La doctrina militar en la que también la tuve, ¿qué tiene que ver? Pues que te educan a punta de totazos, de amenazas, de armas, y ya, con eso nadie siente. Pierdes la empatía, entonces se te facilita eliminar la existencia de otro. ¿Qué hace la música? Hacer lo contrario que eso, sensibilizarte. Recordarte y hacerte sentir que el dolor es muy desagradable. Si suena mi tambor, palpita como mi corazón, entonces estoy vivo con él. Si me cuelgo un tambor, no tengo miedo. Si nos colgamos un tambor es porque no tenemos miedo. Barahona Batucán es un proceso popular que nace aquí en la localidad de Usme a partir de una necesidad, y es brindarle a los jóvenes un espacio donde puedan como expresar sus ideas, expresarse libremente y pues también empoderarlos a través de la fuerza del tambor. Creemos en el arte como método de transformación social y con base en eso pues nosotros nos desarrollamos. Nuestras primeras intervenciones eran con canecas bastante grandes que nosotros cortábamos y adaptábamos, digamos, para que sonaran lo más cercano a un tambor de verdad. Ahorita estamos en proceso de formación, como te digo, inicialmente éramos 4, hoy día ya somos 22. La batucada es un formato musical, entonces digamos que hay unos ritmos que nosotros manejamos que casi todas las batucadas tienen, que son como la samba, el samba reggae, el pelourinho, son ritmos brasileros. Bueno, yo creo que todas las batucadas tratan de darle siempre su toque personal, su sello, y lo que nosotros tratamos de hacer es eso. Entonces nosotros mezclamos ahorita ritmos africanos, tenemos también ritmos celtas, tenemos ritmos también colombianos, que nosotros hemos como montado, pues digamos ya muy, muy intuitivamente. Le da ritmo a las marchas, como un orden, digámoslo así. Entonces la gente se siente más organizada y le da como ese toque pacífico con el cual permite que las personas de a pie, que las señoras que están en sus casas, los abuelitos, los niños, lo vean de esa manera. Entonces no digan, uy, no, ahí van esos vándalos, esos vagos. No, simplemente nos ven haciéndolo desde el tambor, desde la música, desde el arte, y ellos también se animan a participar.